you know Jung, porque si ustedes conocen a Jung, you know what a profound person he was. Ustedes saben la profunda persona que era. He was living life at a very deep level. Él estaba viviendo la vida a un nivel muy profundo. And that's not just all the problem. Y eso no es todo el problema. Because he was also living life at a very broad level. Porque también estaba viviendo la vida de una manera muy amplia. From the United States, desde los Estados Unidos, to Europe, hacia Europa, to Africa, África, to India, hasta India. Yeah, profound. Y muy profundo. And he had his out of body experience. Cuando él tuvo su experiencia de fuera del cuerpo, like that. He saw India down below him, no? Él pudo ver India debajo de él. Yeah. But he knew. Que, y él supo. India has the answers. Que India tenía las respuestas. But the world is not ready for it. Pero que el mundo no estaba listo para ello. In 1938. Europa estaba en un lado de la misión. O sea, allí es donde yo tengo que trabajar todavía. The first level of meditation, el primer nivel de meditación, is intellectual understanding. Es el entendimiento intelectual. You understand? ¿Tú entiendes? La palabra meditación. It's a very, in the West, it's very, you know, again, Jung said. O sea, Carl Jung dijo. In the West, we've developed machines, mechanisms. En Occidente, nosotros desarrollamos máquinas, mecanismos. That was the European view. Esa era la visión europea. Mechanization. La mecanización. Somehow or other. De alguna forma u otra. With metal. Con metal, with people, con personas. And that spread all over the world. Y eso se expandió por todo el mundo. We talk about the colonialism. Hemos hablado del colonialismo, industrialization, de la industrialización, yeah, mechanization, la mecanización. So that was what we, our consciousness. Y así, eso es en lo que está nuestra conciencia. Yeah. Pero desde otra perspectiva, you're saying that in Asia, uno puede ver que en Asia there was always much more this vision of introspection. Hay mucho más una tradición de introspección. We were traveling with these dancers and artists from India. Nosotros estuvimos viajando con estos artistas y bailarines de India. Manipur. De Manipur. It's in the Himalaya Mountains. Es en las Himalayas. And very traditional. Muy tradicional. I was one of the first Westerners to go there. Yo fui uno de los primeros occidentales en ir allí. Very different. Muy diferente. So we were traveling with them. Entonces estábamos viajando con ellos. And they would come in the room. Entonces ellos estaban viniendo al cuarto. We were staying someplace. You know. Entonces estábamos quedándonos en algún lugar. Between shows. You know. Entre los shows. They would come in the room. Y ellos entraban al cuarto. Sit down. Se sentaron. Por 45 minutos. Y luego 45 minutos. O sea, su vida interior es tan rica. Entonces hay toda una descripción intelectual de lo que es la meditación. One time, una vez, Jung fue a América. One of his contacts there. Y uno de sus contactos allí, Jaime Alonso, he forced him to go to Mexico. Él lo forzó a ir a México. A Nuevo México. You have to meet the pueblo people. O sea, tienes que conocer a la gente del pueblo. You're doing all this theory. Tú estás haciendo toda esta teoría. But here are people who are living in the same level. Pero aquí hay personas que están viviendo en el mismo nivel. So Jung went there. Entonces Jung fue allí. And he met the pueblo people. Y él conoció a la gente pueblo. They're in a much different state of consciousness. Y él aceptó que ellos estaban en un estado de conciencia completamente diferente. It's very incredible dialogue. O sea, y tuvieron un diálogo increíble. He was talking to an Indian shaman. Él estaba hablando a un chamán indio. His name was Mountain Lake. Que su nombre era Lago Montaña. And he said, y él dijo, why do you think, ¿por qué tú piensas that all white people are crazy? Que toda la gente blanca está loca? And Mountain Lake said, y Montaña Lago dijo, because they say they have thoughts in their head. Porque ellos dicen que tienen pensamientos en su cabeza. And Jung said, y Jung dijo, well, of course. Bueno, sí, por supuesto. Where do you have your thoughts? ¿Dónde tú tienes tus pensamientos? And Mountain Lake said, y Montaña Lago dijo, we have thoughts in our heart.
Nosotros tenemos pensamientos en nuestro corazón. Y Jung, cuando escuchó esto, no pudo hablar. Totally stunned for minutes, ¿no? O sea, él quedó completamente asombrado por minutos. The first time, la primera vez, he really understood que realmente entendió how other people, como otras personas, see white people, ven a la gente blanca. They're all nuts. Están todos locos. So in the Kundalini lectures, entonces, en las clases de Kundalini, Jung said, Jung dijo, don't think I'm trying to minimize Indian psychology. No piensen que yo estoy tratando de minimizar la psicología de la India. Ellos están muy, muy, muy adelante de nuestra psicología occidental. At this time, pero en este tiempo, 1915, en 1915, yeah, to try and introduce it, tratar de introducirla, probably useless. Probablemente hubiese sido inútil. And not only useless, y no solamente inútil, probably even dangerous, pero probablemente incluso peligroso. Uno pudo ver qué pasó cuando Hitler trató de introducir la filosofía de la India. Totally distorted. O sea, completamente distorsionado. La swastika is a sign of good fortune. Es un signo de buena fortuna. What did it become? Y en lo que se ha vuelto. But now, pero ahora, cientos de años después, tal vez podamos comenzar a entender esto. Ah, hay dulces de India muy agradables aquí afuera. O sea, son dulces arquetípicos. Y también hay un montón de literatura, de libros. Muy, lectura muy agradable.